Pues, a ver, yo creo que María G. Fisherman se formó en en esa historia del pescador, el nombre de la marca por lo menos, y bueno, creo que todavía nosotros somos bastante ese espíritu de una libertad, de la ironía, de la, como, de los sueños rotos, de la búsqueda. Y también como mucho de eso, ¿no? De que tienes como el universo, no sé, como algo, no Yo sé. creo que, a ver, es que me hace gracia esta pregunta porque justo esta semana hemos estado haciendo, bueno, yo qué sé, una movida que nos ha hecho como volver nos ha hecho como buscar fotos de esa época y hemos llegado a ver unas movidas que era como el primer logo que tuvimos, que era ese Fisherman, era ese tío que yo dibujaba fatal porque dibujo como lo peor del mundo, era el dibujo que yo hacía, hecho en bordado, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y haciendo esta movida, que estamos haciendo una cosa con unas fotos y buscando cosas, fue guay, ¿no? Porque volvimos a esa época inicial en la que realmente no necesitábamos a nadie y éramos como, no sé, como que pensábamos que estábamos solos en el mundo, ¿no? Sí, y ya hacíamos estas cosas, fue como empezamos a hacer locuras, pensando que estábamos solos. Y justo esta semana buscando esas fotos y ese Fisherman que aparecía y tal, no sé, me vino como esa movida de querer volver a eso y no solo volver, sino de estar volviendo, ¿sabes? De tener esos momentos, Víctor y yo, en el que estamos en esa misma etapa de que estábamos como empezábamos, ¿sabes? Y es como lo más guay. Sí, es como la sensación de crear para ti, pensando que estás hablando con alguien que no sabes quién es, quien te escucha, porque estás lanzando el mensaje que tú quieres lanzar, ¿no? El mensaje que quieres que crees que alguien quiere oír. Y entonces date cuenta que que te escuchan. Conociendo a María, la verdad es que no es algo. Siempre he estado relacionado con el streetwear o las culturas urbanas, tenía mucho interés por el arte, pero la verdad es que no me compraba Vogue de pequeño, ni estaba como súper interesado, ni mi madre era modista, ni nada de eso, ¿sabes? Es más, como tenía ese interés, conocí a María, vimos que teníamos muchísimas cosas en común, muchísimo que contar juntos. Y poco a poco, pues, me fui metiendo en esto. Y bueno, es un sueño del que no se despierta ya. Pero bueno, el caso es que aprendo rápido y se me ha dado bien como la adaptación y también el hecho de estudiar medio ambiente es como algo que te da una visión global de cómo funciona el universo dentro de la modestia de la capacidad que se puede conseguir con una carrera o con lo que sea, pero que ese pensamiento científico, esa curiosidad al final te ayuda bastante pues a desenvolverte en cualquier ecosistema como puede ser la moda. El ganador de esta edición, Vogue Hoops On Next 2014, es María K. Fisherman. Solo daros las gracias al equipo de Vogue, a Inditex por hacer este premio tan grande. A nuestra familia y bueno, y a todos a nuestros competidores, pues decir que ya son unos amigos y los tenemos ahí para siempre. Y nada, que intentaremos hacer fuerte, hacer bien, cumplir con esta responsabilidad que Vogue nos ha otorgado. Y nada, pues muchísimas gracias, ¿no? Están muertos. Yo nada, que muchísimas gracias, que no puedo ni hablar, claro. Y que no sé, que ha sido muy bonito todo, porque todo el equipo de Vogue nos ha tratado súper bien, todas las chicas, Mario, ha sido muy guay. Siempre, y no sé, no sé, que estamos súper contentos y que muchísimas, muchísimas gracias. A bajarlo y a asimilarlo Mañana a trabajar, yo a trabajar estoy súper muchísimo. contenta, pero porque ya es una posibilidad tremenda que tenemos de seguir creciendo y ya tomar de esto súper en serio, vamos. No, no vamos a parar, no pienso parar. Yo creo que, no sé, es una movida muy rara, ¿no? Porque de repente en el momento en el que te lo están dando, si te hace ilusión, pero tampoco te das cuenta de lo que te están dando, ¿no?
Y en ese momento, realmente, como también cuando nos han dado, hemos estado tan, tan saturados de curro, ha sido como, no sé, era muy divertido, ¿no? Era de repente te habían dado el premio nacional y al rato estabas currando otra vez y ya se te había olvidado, ¿no? Y era como siempre nos pasaba lo mismo. Pero ahora, cuando ya pasa el tiempo, dices, joder, qué guay, ¿no? A ver, no sé, como que empiezas a darte cuenta de lo que te ha servido y de la necesidad que tenemos de, no sé, como, no sé, yo creo que nos ha ayudado ahora muchísimo como para conseguir otras colaboraciones, no sé qué, creo que es súper importante. Sí, también es como veníamos de, en España, veníamos de unas marcas como que llevan un perfil como muy clásico, digamos, que no tenía ninguna relación con lo que se está viendo ahora, que está más mezclado con las culturas urbanas y tal, y nosotros éramos los primeros. Y entonces que una marca de dos locos que no encajan nada con lo que existe en el panorama o en el mercado español, de repente consiga un premio, pues te acredita con mucha gente que a lo mejor no confiaba en ello porque no lo entendía, pero esos premios también te dan crédito frente a todos esos estamentos que en ese momento no les entraba en la cabeza lo que estaba pasando. Hombre, fue súper emocionante. El día del premio de Vogue fue como todo el mundo notaba ese momentito ahí de cambio, ¿sabes? De uff, qué pasada que se lo hayan dado a esta gente, ¿no? Como con ganas ya ahí de abrir maldad, camino a la nueva generación también. Sí, de como así de maldad, de guay, de un poquito de ganitas así de esto va a cambiar un poco, ¿no? Y luego, bueno, el premio nacional pues también fue muy divertido por todo aquello que significaba, que te lo daba la reina y todo el rollo ese divertido, ¿no? ¿Os ha gustado las películas de serie B japonesas de los años 70? Eso creo que es una, como una constante de nuestras colecciones. Luego también algo como el universo anime, mucho la cultura japonesa oriental, la visión esa futurista, pero luego también mezclado con un rollo un poco irónico de la cultura europea y de nuestra cultura en general. Sí. Yo creo que ha sido bastante la mezcla. Sí, es eso, es también como, yo creo que es muy japo también, ya no solo por la inspiración como de artística y tal, sino también por lo que significa cada prenda, ¿no? Como que cada prenda tiene un montón de mensajes y un montón de detalles, y creo que eso también es como muy japo, ¿no? Nunca nos hemos parado a... no nos gusta tampoco quedarnos en... como en acotarnos a una época o a una cultura urbana que ya haya ocurrido, porque sobre todo nos gusta como crear casi en cada temporada y a veces en algunas temporadas varias, como crear una cultura urbana que sea nuestra. Entonces buscar lanzar un mensaje que con el que tú te puedas... de disfrazar tu identidad o buscar como, no sé, crear una identidad para ese día que te pongas el look o lo que sea, sí. Como buscar... Siempre es un juego. Lanzar un mensaje, claro. Sí, un juego entre varias cosas que a veces son demasiado opuestas y que a veces solo entendemos nosotros y lo intentamos explicar con la ropa, ¿no? O algo así, como movidas que nos montamos en la cabeza. Camiones y monjas. Sí, cosas claro. Esas, claro. Hombre, yo creo que esta generación está funcionando, está muy fuerte ahora. Las marcas que estamos ahora mismo en el mercado, además, aparte de que somos una familia, porque somos todos amigos, que eso es como algo que no se ve casi en ninguna... Muy amigos. En ningún país o en ninguna capital de moda o en ningún, casi en ningún sector. Hemos hecho gremio y estamos todos como una familia, vamos, que podemos ir, nos vamos de vacaciones juntos, todos los diseñadores. Y entonces eso significa como que estamos sumando nuestra visibilidad también, aparte de todo el buen rollo que se crea alrededor de eso, estamos como sumando nuestra visibilidad y creo que desde fuera de España ya ha llamado la atención y entonces en España ya no queda más remedio que darse cuenta de que esto está pasando así. Nosotros siempre nos hemos sentido más valorados fuera desde el principio, pero porque de repente vimos cómo nos posicionábamos fuera de España casi naturalmente, ¿no? Era como de repente sin ningún esfuerzo de tener un showroom fuera de España ni nada, vimos cómo nos posicionábamos, pues yo qué sé, muchísimo en Asia, en Estados Unidos,
¿no? Sí. Muchísimo. Y entonces era como, de repente el producto se había ido allí como casi por arte de magia, ¿sabes? Y la peña estaba valorándolo muchísimo y aquí todavía nos miraban como diciendo qué están haciendo estos. Lo que pasa es que luego vienen los premios y la cosa cambia. Aquí, fuera da igual. Afuera no saben ni que has recibido un premio de nada. O sea, como que empiezan fuera valorando tu trabajo y aquí primero valoran tus premios y luego ya empiezan a mirar tu trabajo. Yo creo que es que fuimos unos visionarios en realidad, porque cuando nosotros hicimos la colección todavía no había pasado nada de esto, entonces lo que supimos es adelantarnos a la tendencia de que el tema de la obra de España iba a ser jugoso, claro. Es que fue antes. Fue antes. Ah, claro. Es un juego de ironía con los niños del extrarradio español, de Madrid. Como lo que significaba madrileños, sí, y sobre todo de los barrios de por aquí, de San Blas o de, sobre todo de San Blas, está inspirado más en este barrio que es cerca, pues, de donde me crié y donde tal. Y entonces era como el nacionalismo de discoteca casposo, como darle una vuelta y enfrentarte a eso a través de, pues eso, colocándolo como desde un punto bastante irónico. Nosotros sí. No somos nacionalistas ni tenemos ese... Pero era como buscar un guiño a esa cultura que nosotros hemos odiado desde jóvenes y luego enfrentarte a ella otra vez como desde otro punto de vista. Y de repente te das cuenta que es una estética que has odiado muchísimo. Y que llegas a buscarle tanto el puntito que de repente te encanta, ¿no? Y dices, pues me da igual tus, no sé, me da igual por lo que signifiques. Yo quiero también tener mi parte en esto, ¿sabes? Y te la montas tú y ya está. Y te da igual que sea la bandera de España, que sea... Me llega a parecer preciosa la bandera de España. Ha funcionado mejor fuera. En realidad sí que ha funcionado mejor fuera de España, porque dentro ya significaba como que estabas dando una... declaración de intenciones, a lo mejor te puede hacer sentir, pero también sí. ha habido mucha gente que ha jugado con eso, ¿sabes? Sí, de hecho algún medio, así como pues algún periódico, nos ha querido entrevistar con respecto a eso. Y para que apoyáramos el movimiento nacional. Para que apoyáramos el nacionalismo. Y casi lo hacemos, casi decimos que sí, pero decimos, mejor no. No vamos a seguir con el rollo. No habéis entendido nada. Es tuya. No sé, me encanta, me flipa, me abre como todas las posibilidades que no sé por qué están como adaptadas a mi cerebro, ¿no? Es como, yo a lo mejor con tejidos y tal, puedo hacer mucho, pero me cuesta mucho más y disfruto mucho menos. Y yo con el punto soy, no sé, de repente creo que hemos conseguido hacer el punto de una manera que realmente no lo ha hecho nunca nadie, ¿no? Y eso me gusta mucho y que tenga como, no sé, tengo mucha facilidad para diseñar una prenda de punto y no sé, y me encanta jugar y poder hacer tantísimas texturas y no sé, me flipa. Yo creo que un poco antes la moda se inspiraba en la música y ahora creo que en cierta manera la música se inspira en la moda. Entonces creo que muchas de estas estrellas o niños de la música o de la cultura urbana o lo que sea, estrellas de la cultura urbana, podemos decir, han nacido con nosotros. No voy a decir que nosotros los hemos hecho nacer, pero sí que
muchos hemos nacido a la vez y entonces nos hemos retroalimentado. Nosotros nos hemos inspirado en ellos, ellos se han inspirado en nosotros. Y entonces como que ha sido una evolución conjunta también, como eso, como si fuéramos una familia. Claro, lo más guay es eso, ¿no? Que también hemos como creado una relación muy íntima con cada uno de ellos y muy especial, ¿no? Entonces es como, no sé, es como de repente tú conoces el trabajo, conoces a la persona muy profundamente y ellos lo mismo contigo, ves que todo tiene sentido y quieres juntar los dos mundos. Y es guay eso, ¿no? Es como, no sé, puede pasar en una noche, en 5 minutos o en muchas horas, ¿sabes? Pero pasan como conexiones ahí guays, no sé. Hemos estado, en realidad, no nos hemos quedado sin ideas, ni sin dinero, ni sin... A ver, ¿todo? Es que puede ser, cuando paras algo, puede ser una de las dos cosas. Y no, lo que pasa es que llevamos muchos años trabajando como diseñadores por inercia y al final cada una colección te lleva a la siguiente, tú haces, creas, haces cosas muy bonitas, pero llega un momento que te das cuenta que esto tiene que ser una empresa y no pueden ser unos diseñadores toda la vida, unos diseñadores que están empezando. Entonces para eso necesitas organizarte y para organizarte necesitas parar, levantar la cabeza y ver qué estás haciendo. Entonces en febrero pues vimos que nos venía muy bien parar y ver qué estábamos haciendo y nos ha servido mucho porque ahora estamos como cerrando nuestro proceso de expansión y terminando de fraguar el proyecto que nos va a llevar al siguiente nivel y ya vamos a dejar de ser unos diseñadores para ser una empresa de moda, que creo que es muy importante. Y vamos a seguir siendo unos diseñadores. Y vamos a seguir siendo diseñadores. El tiempo que nos quede. De hecho, por ejemplo, a Fernando que le queda mejor la ropa que a ninguna modelo del mundo, ¿sabes? Porque sí, pero sí que es verdad que nos encantaría vestir a chicos, pero también es que nos resulta un poquito pues lo que decíamos antes, ¿no? Que necesitamos organizarnos y antes de hacer chico tenemos que hacer muy bien chica, ¿no? O sea, no muy bien, sino tenerlo todo controlado. Y entonces ya pasaremos al otro nivel, porque a mí personalmente me encanta. También creo que cada vez más yo misma voy como un chaval, ¿sabes? Vestida. Y creo que también es por donde nos gustaría y queremos tirar. No podemos dejar la parte nuestra de María K. Fisherman, de tía sexy y todo eso, porque nos moriríamos, somos eso, ¿no? Pero también creo que está guay hacer ropa, sobre todo unisex. No, y ya también es el momento de las cápsulas, el momento de claro, sacar una colección unisex cada semestre o cada temporada y empezar a... Eso sí que lo vamos a hacer seguro, ¿sabes? Que es lo que es también algo que nos importa, sí, mucho. Sí. No puedo decir nada. Pero sí. Dilo tú, venga. No, porque vamos a decir lo contrario. No, pero por eso. No, di tú. Yo no tengo visión comercial. Yo hago lo que me da la gana. Y Víctor me echa la bronca todo el día y me intenta meter la visión comercial por donde puede. Ahora tú.
No, lo has definido muy bien. Ya está. Yo creo que es que hay que. Creo que es algo que si lo hacemos bien todos, puede pasar a los libros de historia, como. No sé, yo no he vivido, tampoco he vivido tanto, no he vivido las otras generaciones de las explosiones de los 80, a lo mejor, o otros momentos así que hayan podido pasar en la historia de la moda, o lo de Amberes, o no sé qué tipo de género, cómo ha funcionado, pero creo que en España ahora mismo hay una generación de creadores que tienen un potencial enorme. Además, son todo marcas que son diferentes, pero que se parecen muchísimo en que todas tienen como su identidad, todas están hablando casi con la misma gente, pero sí, con lenguajes totalmente diferentes. Y yo creo que tenemos Mané Mané, Pepa Salazar, Palomo, Chromosome, no sé, hay unas cuantas marcas así. Sí, es guay, todos tenemos hasta el mismo cliente, pero todos le ayudamos a ese cliente como a sus diferentes días, ¿no? Es como, es muy guay. Y no sé, yo creo que, no sé, que de repente está pasando algo, no sé, muy, no sé, como, yo lo veo como algo tan, no sé, como algo grande, pero aparte como algo distinto, no sé, como que se nota que es España, se nota que todos estamos un poco juntos, hay mogollón de relación con la música, con lo que está pasando a la vez aquí, no sé, es muy guay ahora. El lujo es lujo, por mucho que las marcas de lujo hayan pretendido hacerse pasar por streetwear, y el lujo no es solamente colocar muy bien un cuello de una camiseta básica, tiene que ir más allá. Nosotros creemos en los materiales, creemos en la confección, creemos en que una prenda, si te vale, es cara, es porque tiene una calidad y un diseño y unos materiales que justifican ese precio. No creemos solamente en el valor, no solamente crees en el precio, sino en el valor y en el precio. Y creo que nosotros siempre hemos respondido por ese lado, porque nunca hemos hecho, por ejemplo, no hemos hasta ahora, a ver, no sé, no hemos sido capaces, no hemos sacado una camiseta básica casi en el mercado, porque no nos dice nada como lo que queremos contar, no sé. A mí me cuesta muchísimo, yo personalmente, diseñar básicos. Es algo que me encantaría hacer bien, pero por ahora no lo he conseguido. Y yo creo que nosotros hemos hecho ropa, pues, que a veces parecía como muy de calle, pero en acabados y patrones y tal, no era, era más bien lujo que street, claro. Get my coin. At school I used to trap, now I rap. I'm getting my coin. Just chilling with my camp, trying to stack. I'm getting my coins. Getting my coins. Getting my coins. Every night and day I be in my coins. Move out of my lane, nigga. Getting my coins. Heads or tails, either way. I'm getting my coins. I'm getting my coins. I'm getting my coins. Basic bitches see me, they think I'm acting funny. They think they know what's good, but they don't know about stunting. Never looking thirsty, I'm always feeling hungry. Laughing out the bank, yeah, yeah. No voy a mentir, no voy a decir que no siento lo que siento. Y sí, hay muchísimas veces que veo algo que no considero que es mío, pero sí considero que tiene una parte de nosotros muy importante, ¿sabes? Y eso es guay. A mí también me pasa con otras personas, supongo, y a veces no te das ni cuenta, ¿no? De repente haces algo y dices, joder, ¿quién ha sido antes, ¿no? Ni siquiera sabes tú quién, si lo has hecho tú antes o lo ha hecho el otro, tal, no sé qué. Pero sí que hay cosas que son obvias y están ahí y ya está, y todos lo sabemos, y es bonito y te gusta o no te gusta, pero a mí personalmente me encanta, no me molesta, pero sí que estaría mintiendo. Hemos regalado muchas ideas, pero eso quiere decir que estamos haciendo bien. Si nosotros también hemos cogido ideas de otras cosas, pero lo guay es cogerlas y hacer algo diferente. Lo malo es cuando ya las coges tal cual y se quedan tal cual. Eso lo tenemos siempre muy claro, ¿no? Nunca, si algo te recuerda a algo,
está fuera. O sea, está fuera al segundo. O sea, si no coges no algo de otra cosa, sí, es guay si tienes la capacidad de transformarlo en algo mejor. Si esa cosa crece, si coges una cosa y la dejas igual, no. Normalmente cuando parte, de hecho, cuando parte de una idea que hayas visto, es que está fuera también. Es que todo, como ni siquiera el origen puede ser, tiene que ser mezclado con algo, destilado para crear algo nuevo, filtrado, claro. porque si no, no. Y no que sé, es muy no, guay. No, sientes, no creo que. No sé, para nosotros es la parte de la marca que cuenta cosas nuevas. Tiene que estar por encima de lo que ya has visto que funciona o algo así. No claro, sé, que muchas poco... veces es lo más, ¿no? Coger una cosa que ya tiene una base enorme y tiene un, no sé, y ponerle un reloj, y, pues. No sé, ¿sabes? Y que crezca es guay. A ti. Me gustaría vestir muchísima. Pero no quiero decir, no son iconos así como... La gente que le gustaría pero... María vestir normalmente tiene menos de 1500 followers, ¿sabes? Es como gente muy pura, muy especial, como... Y a lo mejor tienen, algunos tienen más de 60 años, otros... Sí. No sé. Claro, gente como... Sí, es como algo como mucho más... Tiene mucho que ver con el alma o lo que estás contando, no sé. Por eso hemos trabajado ahora con Blackstar, por ejemplo, que no es una persona que tenga una gran visibilidad, pero tiene un alma transparente, algo como que tiene una luz especial y normalmente no está relacionado con... Es triste, pero eso no todo el mundo es capaz de verlo y a nosotros nos llena más, a lo mejor, cuando ese aura, esa energía que desprende, no sé, su imagen o lo que sea, que quién es ya en ese momento. Pero es guay, porque de repente es alguien que además te refuerza más, te ayuda más, teniendo esa cosita así como súper especial, que teniendo un mogollón de seguidores, ¿no? No sé, es guay. Los desfiles son muy aburridos por definición y nosotros, a ver, no es que queramos que sea divertido porque sigue siendo un desfile cuando está, o bueno, a lo mejor estás montando una atracción mientras pasas alrededor a través de las modelos, pero lo que queremos siempre también es intentar contextualizar la colección y que el espacio en el que estés pues también te impregne de lo que estás contando, porque nosotros siempre estamos contando historias con nuestra ropa, no es enseñar un producto, sino es contar la historia. Cada prenda tiene su historia, cada prenda tiene sus detalles, pero luego todo el conjunto pues queremos contar algo, y entonces siempre necesitamos como un espacio que modifiquemos a nuestro gusto o que tenga mucha relación con lo que estamos contando, con esa colección. Sí, y yo creo que aparte de eso, también nos encanta que los espacios donde hacemos los shows estén como vivos, ¿no? Que de repente den más opción a la improvisación, ¿sabes? A que puedan pasar cosas, a que la peña interactúe más con el desfile, ya sea antes, durante o después. No sé, que pasen cosas también, ¿no? Como, no sé, toda esa peña que viene a nuestro desfile, que estamos deseando ver esa manada ahí viniendo porque sabes que les va a gustar, que van a disfrutar ahí, que van a jugar un montón y van a entender nuestro juego, ¿no? Y es lo más bonito.
La verdad es que no estamos seguros, porque nos da la impresión de que como nuestro cliente y nuestro target y nuestra audiencia real está fuera de España y todavía no estamos seguros de que la visibilidad de Madrid en el resto de las ciudades del mundo esté realmente comprobada o que sea que tú sepas quién, qué ruido hace un árbol que se cae en un bosque donde nadie lo está escuchando, pues no sé, nos da como miedo al final como perder energía en hacer un eventazo que luego al día siguiente alguien en Londres no se ha enterado, ¿sabes? Entonces estamos a lo mejor como pensando... Nos da mucha pena, ¿eh? Muchísima, eterna. A mí, vamos, me quedaría aquí toda la vida haciendo desfiles y todo, pero llega un momento en el que sabes dónde tienes que estar y que si te quedas aquí estás gastando un mogollón de energía que a veces no llegas a rentabilizar del todo, ¿sabes? Por muy guay que... Sí, a lo mejor hacer una presentación pequeña en Londres o en Milán pues te da mucho más que hacer el desfile más grande que jamás se ha visto en Madrid. Entonces, estamos ahí en ello todavía. Pero bueno, no sabemos todavía nada. Básicamente estamos hablando que en 2019 las ansias de María Fisherman es conquistar fuera. Sí, total.